Remex, territorio de éxitos, presenta. ¿Qué tal, amigos de Remex Music? Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa en directo. El día de hoy estamos muy, muy contentos porque tenemos a uno de los nuevos talentos de Remex Music y ya lo tenemos con nosotros, con ustedes, ¡Santos Guzmán! ¡Venga, Santos! ¿Qué tal, mi gente? Muchas gracias. Bien, bien, compadre. Gracias por la invitación. Aquí echándole ganas al proyecto Santos Guzmán. Ya como lo has dicho aquí, recién firmado en Remix Music, echándole todas las ganas del mundo. A ver, primero que nada, Santos, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Vienes desde muy lejos, principalmente, así ¿verdad? Sí, allá en la carretera nacional. Del otro lado. Oye, primero que nada, yo te quiero preguntar, ¿tu nombre es Santos Guzmán? Nombre artístico. Sí, mi nombre es José Santos Martínez Guzmán. El nombre artístico es segundo nombre, segundo apellido, Santos Guzmán. Yo tenía la duda si Santos era apellido o era nombre. El nombre. Está muy bien. Oye, Santos, platícame un poquito de ti. Pues bueno, bienvenido aquí a la empresa. Muchas gracias. Ya vimos que tu video salió la semana pasada, el viernes. El viernes, sí. Que ya tiene unas muy buenas reproducciones. Tiene ya casi 50 mil, 40 y algo tiene. Ya pegándole el 50 mil reproducciones. Al 50 mil. Para así que es. Toda la gente que no ha visto el video o que lo quiere ver, lo pueden checar ahí en el canal de Remix Music en YouTube, para que vean el video de Santos Guzmán, donde está sacando un nuevo sencillo que se llama La Dueña de Mi Corazón. Así es, Canción de un Servidor. Platícame un poquito de este tema, a ver. Ese tema fue escrito hace, pues, Canción de un Servidor, hace como un año. Ajá. Es una canción romántica, habla de, pues, de una pareja, o sea, que la chava se convierte, pues, en la dueña de su corazón, como dice el tema. Es un tema romántico. Pues el chavo se enamoró, no se quería enamorar, se terminó enamorando y pues se terminó, pues ya clavando pues con la chava. Se quedó ahí. Oye, pero yo tengo una duda, Santos, ¿tú eres romántico? En la vida real, ¿cómo eres tú? Porque, bueno, hay que aclararles a toda la gente que aquí Santos, pues es compositor, tú así escribiste es. Esa canción. Así es, sí. Tú eres así, en la vida real, esto pues bueno, es el talento, pero en la vida real, por ejemplo, cuando tienes novia, ¿sí te pones a escribirle sus cancioncitas, sus poemitas o algo? Pues sí, digo, yo creo que el tema o la vida de un compositor tienes que abrirte más a la gente. O sea, no tienes que escribir tanto lo que uno le pasa, ¿va? En su momento yo más de niño sí compuse más de lo que me pasaba, que lamentablemente era algo más dolido. Estaba más dolido yo, pero ahorita hay que componer pues de todo tipo, romántico, dolido, de fiesta, todo ese rollo, ¿va? ¿Cómo le hace un compositor, por ejemplo, pues dices, tienes que escribir de todo? Así es. ¿Cómo le haces? ¿En qué te inspiras? Si a lo mejor no estás enamorado y tienes que escribir una canción de amor o una de dolor y al contrario estás muy feliz, ¿qué te hace inspirar? ¿Cómo te haces? Yo a veces sin que se den cuenta me fijo en las historias de mis amigos, de un camarada o así que me cuenta que está dolido o algo, yo sin decirle nada más o menos pues ya lo voy calando la historia todo. y estoy apuntando todo en el celular. ¿Y qué más? Así es, sí, y luego ya pues digo, también me imagino mucha gente debe estar ahorita enamorada, entonces no es tanto el... Yo más que nada pues intento sentirme enamorado para poder escribirlo y poder sacarle la canción. Pero también me fijo en historia de amigos, también cuando me encuentro enamorado, así pues no batallo, va. Pero siento que un compositor tiene que abrirse más a la gente. Y fingir que está pues sí, en que el sentimiento. Exactamente, sí. Oye, muy así bien. Es. Bueno, Santos, oye, platícame un poquito de tus inicios. ¿Cómo... ¿Hace cuántos años empezaste? ¿Cuántos años tienes primero que nada? Tengo... Porque yo te veo muy chiquito. 19 todavía. Años tengo. 19 años. 19 años ya. Chicas, este es el momento años. En el que ustedes comparten este programa. Compártelo para toda la gente en Facebook para que lo vean más personas. Y háganos sus preguntas, háganos sus dudas, sus comentarios. Si quieren que se quite la camisa, el pantalón, lo que sea. Ahorita, Santos, nos vas a cumplir en todo, ¿verdad? Claro que sí, en todo. Chicas, ese es el momento en que Santos les va a cumplir lo que ustedes quieran. Y ahorita hasta te vas a acercar para que te vean de cerquita. Oye, platícame ahora sí, ¿iniciaste qué edad? ¿Tienes 19 años? Sí, tengo 19. Yo empecé a cantar a los 5 años en kinder. Ajá. Me acuerdo que había concurso de canto, yo me acercaba y estaba cantando. Es lo único que hacía en la... Me valía la escuela y todo ahí estaba... Me daba a conocer por eras, la cantada. Eras burrillo. Sí, era burrillo. Era desmadroso, ¿no? Ya. Empecé a los 5 años, a los 9 años empezó con la guitarra.
agarré la guitarra, cantaba la guitarra y a los 9, ya cumpliendo casi 10, fue mi primer canción. Para una chava en aquel entonces. ¿Tú la escribiste? Yo la escribí. ¿Desde los 10 años? Desde los 10 años. ¿No? Ahí hay, de hecho, hay videos en YouTube. Le pueden poner Pepe en Atongo. A mí me dicen Pepe. Atongo es un pueblito allá de donde es mi familia, parte de mi mamá. Okay. Le mando saludos a toda la gente de Atongo. Ahí hay videos que salgo ahí de cantando. Chavillo, cantando de niño, sí. Así eso es. Fue hace que, hace 9 años. Hace 9 años, hace 10, 9 años. Deberías de subir ese video a tus redes sociales para que lo vea la gente. Bueno, claro, entonces sí. Iniciaste ahí, ¿alguna vez tomaste clases o todo se te fue dando? Fue un don de Dios. O sea, eso para primero siempre digo que fue un don de Dios. ¿Por qué? Porque, respondiendo a tu pregunta, no tomé clase de guitarra, no tomé clase de canto en aquel entonces. Obviamente después tuve que ir, pero hablando de aquel entonces, empecé con la guitarra. Era el sentimiento de la chava que no vivía aquí, vivía allá en Allende. Pues ni tan lejos de tu casa. No, unos 20 minutos para allá. Y luego, pues, yo creo que el sentimiento, todo eso me fue metiendo más. En las tardes me la pasaba con la guitarra, cantando, ¿verdad? Canciones que existían. Y fue cuando empezó el sentimiento a tratar de a mí llevarme a la escritura, a componer. Uh-huh. Que fue la primera canción a los 10 años. Y luego, pues, ahí ya empecé con lo de la cantada y la composición, ¿verdad? En aquel entonces era un niño que en todas partes era ese chavito... Mi abuelito me acuerdo que me daba las fiestas y ese chavito canta y compone y ahí estaba yo. ¿Verdad? Te presumía. Exactamente, sí. Lados. Empecé a trabajar con grupo. Formé un grupo con unos primos de allá de Allende. ¿A qué edad? A los 13 años. Estaba chiquito, pero querías profesionalizarlo ya. Exactamente, sí. Empecé el grupo, se llamaba Grupo Decisión, me acuerdo. Me acuerdo que ensayábamos con... No teníamos pedestales ni nada. Y con un disco de... Con los casi discada. Ahí poníamos la libreta ahí para leer. Y no, o sea, era un despapay. O sea, traíamos, pero la ilusión, ¿va? Claro. A los 3 años empecé el Grupo Decisión. Se empezó medio a dar a conocer allá en aquel entonces. Ajá. Como grupo, ¿va? A los 15 años me meto un grupo acá, el Grupo Cautivo se llama. Le mando un saludo a mis amigos del Grupo Cautivo. Y ahí saqué mi primer tema. Ahí obviamente durante ese tiempo empecé a componer más canciones. A los 15 años me vengo para acá. Pero fue la primera vez que grabaste algo. Exactamente, okay. Que grabé en un estudio y grabé una canción mía. Se llama Eres lo que he anhelado. Oye, ahorita seguimos con los... ahorita para que se queden pendientes. Vamos a mandar saludos de toda la gente. A ver, saludos para Rubestel principalmente que nos está marcando. A ver, dime, mándale saludos aquí a la gente. Para Julián Mendoza, saluditos. Para Lidia González. Hasta Riverside, California, saludotes. Brandon Hernández, saluditos. Para mi tía Alejandra Cano, tía, le mando un besote. Para mi amiga Yare, saluditos. Mi compadre Ángel Pérez, saluditos, compadre. Para Fátima Laní, saludos. Para Jiménez, Gaby. Para Suazo, Nuevo León, un saludote. Y también saludos también. Hasta Veracruz. Mándales un beso, por favor, a la gente de Veracruz. Claro que sí, un besito. Para todas las chiquillas. Te quiero mucho. Suerte, eres el mejor. Para Yere Rodríguez, Daniel Guzmán, saludos. Pepe de Eden. Te dicen Pepe. La gente Pepe. Te dice Pepe, sí, me estoy dando cuenta. Mucha gente me dice, sí, Pepe. Dice, mándame saludos, tu hermana. Mira. Qué hermana. Mándame saludos a tu hermana. Mándale saludos a tu hermana. A mi hermana Valeria le mando un saludo, hermosa, te amo, mi hermana. Para mi prima Mayra García, un besito. Oigan, sigan compartiendo este programa y hagan todas las preguntas. Si le quieren preguntar algo aquí a Santos Guzmán, este es el momento. Así es. Y compartan este programa, háganos el favor de... En este momento queremos ver las compartidas de todos ustedes. Dice, saludos viejón, canta la de Niégame. Compare, saludos para el Tata, saludos, Santos, bendiciones para Nora Medellín. Dice Brandon, me saludó, Yupi. Aquí en Veracruz, soy Cristian. Saludos para Cristian también. Y hasta Suazua para Priscila Guadalupe Chavero. Claro que sí. Bueno, entonces saludito dices, grabaste tu primer, tu primer composición a los 15. No. Primer composición ya graba. Ah, sí, exactamente. Sí. Ya sacada al aire, como quien dice. Ajá. Con el Grupo Cautivo, se llama Eres lo que he anhelado. Que gracias a Dios en aquella zona donde vivimos, country y todo eso, sí, pues sí se empezó a dar a conocer, ¿va? Y ahí empecé ya más a trabajar en eventos, y sin darme cuenta, cuando cantamos la canción, pues ya veía que una que otra chava la cantaban, y yo de que, pues sí, está jalando, sí, este rollo, está funcionando. A los 17 años, por medio del grupo, yo me empecé a dar cuenta que yo podía hacer, no que yo quisiera hacer, no. Siento que yo, el estilo que yo agarraba, la composición, yo creo la música, yo creo todo. Entonces yo dije,
pues yo quiero ser Santos Guzmán, o sea, obviamente dejar es más fácil. 100% tu sello. Exactamente, es más fácil tener un grupo porque entre todos se apoya más. Pero yo siempre quise y dije, pues yo tengo mi estilo, yo me enfoco en hacer algo mío. Quiero ser Santos Guzmán, quiero ser solista. Entonces, cuando cumplo 17 años, pues tuve, pues ahí hablé con mis compañeros, que me quería ser solista, pero sabiendo que iba a estar solo, que no tenía músicos, pues y de todo. Y ibas a irte solo. Exactamente, a ver cómo, o sea, exactamente. Pero yo, o sea, dije, voy a estar solo. Me hago la página Santos Guzmán, ya el grupo Cautivo se acaba. Solo, desde cero. Yo subía videos a mi perfil de Face, mi perfil. Ajá. Y pues tenían unos 80, 100 likes, y, o sea, más o menos, ¿verdad? Pero cuando me hago la página, lo subo a mi página y 10 likes, así, o sea, como era algo nuevo, dije, ya está valiendo. A empezar de cero. Ya empecé mal, ¿verdad? Pero dije, no, pues yo creo que es normal, ¿verdad? No me agüitaba. Empecé a subir covers a mi página, cover, ¿verdad? 15 likes, 20, así. Yo no quería subir mis canciones completas, porque dije, pues prefiero mejor sacarlas con video y todo que subirlas, ¿verdad? Uh-huh. Pero llegó un momento donde dije, es que no está funcionando, o sea, sí me estoy dando a conocer, pero no como yo quiero. Entonces subo mi primera canción completa de mis composiciones. Me acuerdo, tuve como 300 likes. O sea, sí funcionó. Se funcionó, dije, ah, entonces por ahí va el rollo, ¿verdad? Tengo que subir, sí, canciones, claro, ¿verdad? O sea, entonces me acuerdo, 300 likes, me acuerdo. Y luego subo la segunda y el doble, 600. Y ahí fue donde ya me empecé a... Entonces a la gente le estaba gustando tus canciones. Exactamente. Y ya los covers como que ya no les... Sí, pues es algo típico. Yo creo que mucha gente sube covers, pero yo creo que importa mucho el algo tuyo. O sea, algo inédito, algo que sea nuevo, más que nada. Yo tengo una duda. ¿Crees que, por ejemplo, los covers ya están muy choteados? Ahorita tú que eres una generación nueva de músicos y compositores. Ajá. ¿Crees que, por ejemplo, el hecho de que los grupos o muchos cantantes estén sacando canciones que ya salieron... La verdad, mi opinión, con todo respeto, es que se me hace... Pues se me hace un poquito... Pues, para una canción le tienes que meter mucho dinero, para una inversión, para darle publicidad. Y hay muchos cantantes que sacan cover que ya pegaron con otras personas. Entonces yo digo, no sé por qué le dan la inversión tanto a esa canción que ya pegó con alguien más. Yo creo, o sea, que o que se busquen compositores o ya sea uno como compositor, pero sacar algo nuevo. Algo okay, nuevo. Perfecto. Oye, hablando de tus canciones, vamos a este video de esta canción. Claro que sí. Quiero que tú lo presentes, sí, y le digas a toda la gente que lo pueden ver en YouTube. Y claro todo que eso. Sí, es el video La Dueña de mi Corazón, canción de un servidor que lo subimos hace como 2 semanas y ya se encuentra también en las plataformas digitales de Spotify, Apple Music y iTunes. Ahí La Dueña de mi Corazón, canción de un servidor. Ahí para que lo disfruten, mi gente. Regresamos. Ahorita nos vemos. ¿Te puedo retirar esto? Sí, sí. ¿Algo más que necesites? No, todo bien. Te has convertido en mi vida, en mi mente y en mi inspiración. Yo no quería querer de esta manera, pero sucedió. Y ya no sé qué hacer. Tengo miedo de que se llegue a enterar de cuánto la quiero. ¡Ay, chiquita! Yo me había prometido no volverme nunca a enamorar. Pero esos lindos ojitos que tienen, no se diga más. Y tengo que aceptar, me tienes encantado. Espera, corazón, déjame decirte algo. Que me tiene vuelto loco, corazón. Yo ya no sufro por amor, pues al fin ya lo he encontrado. El calor que siempre sentimos los dos de cuando hacemos el amor es algo privilegiado. Tengo que aceptar, amor.
que te has convertido en la dueña de mi corazón. Te has convertido en mi vida, chiquita, con sentimiento de Santo Dumas. Prometido no volverme nunca a enamorar, pero esos lindos ojitos que tienes no se diga más. Y tengo que aceptar y me tienes encantado. Espera, corazón, déjame decirte algo. Que me tiene vuelto loco, corazón, yo ya no sufro por amor, pues al fin ya lo he encontrado. El calor que siempre sentimos los dos y de cuando hacemos el amor es algo privilegiado. Tengo que aceptar, amor, que te has convertido en la dueña de mi corazón. Te has convertido en la dueña de mi corazón. Una de mis canciones se llama Niégame, canción de un servidor. Espero que les guste. Háblame, no te detengas. Yo sé muy bien que me deseas. Niégame o haz lo que tengas que hacer para ocultar este romance. Bésame mientras podamos, que él no se va a enterar cuando lo hagamos. Desnúdate, sé toda mía. ¿Qué tiene de malo si antes no hacía? Tócame, siénteme, bésame, haz lo que quieras. Vamos a recordar aquella escena donde te hacía el amor bajo las estrellas. ¿O acaso me vas a negar esas noches en velas? Que siempre estarías tú conmigo, tú me lo juraste. Parece que aquel juramento tú ya no olvidaste. Yo sé que se burla de mí porque tú estás con él. No me haga decirle quién te hizo sentir mujer. Todo el corazón para toda mi gente. Bésame mientras podamos, que él no se va a enterar cuando lo hagamos. Desnúdate, sé toda mía. ¿Qué tiene de malo si antes lo hacía? Tócame, siénteme, bésame, haz lo que quieras. Vamos a recordar aquella escena donde te hacía el amor y bajo las estrellas. ¿O acaso me vas a negar esas noches en velas? Que siempre estarías tú conmigo, tú me lo juraste. Parece que aquel juramento tú ya lo olvidaste. Yo sé que se burla de mí porque tú estás con él. No me haga decirle. ¿Quién te hizo sentir mujer? Ay, caramba, mi gente. ¿Esta canción cómo se llama? Niégame. Niégame, que fue la que te pidieron hace ratito. Sí. Jorge Martínez, ya complacido. Así
Oye, cántanos otra canción, claro, otra de tus composiciones. Estas son composiciones tuyas, ¿verdad? Claro que sí. A ver. Esta se llama Si te quedó la duda, canción dolidita, espero que les guste. Vaya manera de ser de esa mujer que algún día fue mía. Tanto amor le entregué que cuando se fue destrozó mi vida. Cuánto daré al tener su cuerpo otra vez y besar su boquita. Pero tengo que aceptar que si ella se fue, fue por culpa mía. Y ahora que no la tengo, quisiera pedirle un momento, que si le quedó la duda de lo que yo estoy sintiendo, no le cabe en la cabeza. Todos los días pienso en ella, y aunque dejó de ser mía, yo por ella daría hasta la vida. ¿Cómo poder olvidar a esa mujer? Bendito aquel día, cuando llegó sin querer y yo sin buscar a esa princesita. Cuando de pronto miré sus ojos de miel y su hermosa sonrisa, maldigo aquel error, me dejé llevar por una maldita. Y ahora que no la tengo, quisiera pedirle un momento, que si le quedó la duda de lo que yo estoy sintiendo, no le cabe en la cabeza. Todos los días pienso en ella, y aunque dejó de ser mía, yo por ella daría hasta la vida. En eso no me puedes negar que sí estabas dolido. Estaba bien dolido. En eso sí estabas dolido. Fue hace mucho, pero sí, me acuerdo que sí estaba. ¿Hace cuánto salió esa canción? Esa canción salió a los... Digo, yo la compuse como a los 15, 16 años, en aquel entonces. Platícame, platícame. Queremos saber cómo nació pues, esa canción. En aquel entonces yo andaba con una chava, y pues me equivoqué, o sea, vino otra chava que me la pintó mejor, ¿va? O como se pueda decir. Que a todos nos ha pasado. Exactamente. A todos nos ha pasado. Y digo, son errores y pues ya eso ya pasó. De los errores aprende. Exactamente. Pues para no te la tan larga, como siempre dice que el karma existe. Me arrepentí, ya cuando quise ya no estaba esta chava. Y es lo que se trata esta canción. Digo, no más lo que me pasó a mí. Yo creo que mucha gente le ha pasado eso, ¿va? Ajá. Mucha gente le ha pasado eso. Pues dice, como dice la canción. Me dejé llevar por una maldita, y ahora que no la tengo, pues quisiera pedirle un momento, o sea, que yo por ella daría hasta la vida, por si quieres saber. Pero digo, eso ya pasó, eso se la dejo al público que se encuentre, a toda la gente que se encuentre ahorita en esa situación. Es una canción muy bonita, canción de un servidor, que ya, si Dios quiere, pronto va a salir aquí ya grabada en Remix Music. Perfecto. Oye, pues vámonos con los saludos de la gente. Dice, no te pongas a llorar ahorita. No, hombre, claro. Dice, saludos, viejo. Bueno, cántale a Daniela. Manda saludos a Santiago para Héctor Mario Chapa. Saludos, hermano. Saludito. Manuel Acevedo. Un beso, claro, y saludos, sí, desde Suazua para Priscila. Saludito, chica. Dice, mándale saludos a mi amigo el Monkey de Melisa Ramírez Garza. Un saludito para el Monkey. Que cantes tu corrido, compadre. Dice Ángel Pérez. Cristian también, que cantes tu corrido. ¿Qué consejo? Héctor Mario Chapa dice, ¿qué consejo puedes dar a los niños que quieren ser como tú? Pues yo no he logrado lo que yo he querido todavía, me considero que voy en el camino, pero nunca, mi consejo, nunca escuches a nadie, que te quieran quitar los ánimos, por más que ellos tengan experiencia. A mí mucha gente me dijo, es muy difícil ese medio, sin dinero no la vas a hacer, sin músicos, sin nada. No escuché nada de eso. He batallado muchísimo, no, como no tiene una idea, pero gracias a Dios, pues, voy progresando. Y el consejo es, si tú tienes un sueño, mucha gente lo ha dicho, síguelo sin importar que nadie es nada para decirte que no lo puedes hacer.
Y solo la gente se va a ir callando. Y es que aparte la satisfacción de dedicarte a lo que te apasiona. Exactamente. Ya, esa es la mejor remuneración. Claro, pues digo, se ocupa también pues comer y todo eso, ¿verdad? Exactamente. Pero del hecho de dedicarte a lo que uno más ama, a lo que uno te apasiona, yo creo que eso... Sí, no, es o sea, yo incluso llegué a llorar, o sea... Tanto depresión de que no lo estaba logrando como ya con una oportunidad con Remex. ¿Tienes el apoyo de tu familia? Sí, tengo el apoyo. Pues sí, o sea, digo, he estado siempre solo en este proyecto. No he tenido un apoyo así que sea por algo, simplemente con palabras mi familia me apoya. Claro. Tengo unos tíos que le mando un saludo, mi tío Ernesto, mi tía Cano, que me apoyaron mucho con ellos me regalaron este bajo quinto que está precioso. Muchas gracias, porque fue, pues aquí nos está tocando ahora la música. Y pues tengo muy, gracias, yo sí tengo, me ha mandado Dios ángeles, personas que me han apoyado mucho con palabras, con lo que sea, me dan ánimos, pero que siempre es súper importante, yo creo, Santos, que el hecho de que la familia te apoye, ¿no? Porque hay muchas familias, conozco, que a veces no te dediques a eso, mejor estudia contaduría, una ingeniería, y vas a ganar más dinero, y por desgracia a veces nos dejamos llevar, de que bueno, pues mi familia lo dice, y por cumplirles. Exactamente. Digo, los padres, obviamente, el estudio es algo muy importante, que yo, gracias a Dios, digo, sigo estudiando, pero normalmente uno siempre tiene, cuando tienes el sueño, cuando tienes las ganas y sabes y tienes la seguridad que lo vas a lograr, pues simplemente puedes hacer las dos cosas, pero siempre y cuando no te desvíes del camino que tú quieres llegar. Yo te quiero preguntar, un consejo que le tengas a la gente, por ejemplo, hay muchas personas ahorita, muchos adolescentes que dicen, yo quiero dedicarme a cantar. Ajá. E incluso se graban cantando, pero nunca se dedican tal cual para profesionalizar, digo... Pienso yo que es muy indispensable el hecho de dedicarte a estudiar una carrera, a lo mejor de música, aprender a cantar, porque mucha gente, ahorita veo que muchos quieren cantar, hay muchas generaciones que quieren cantar, pero realmente es como decir, quiero ser doctor, pues sí, pero tienes que estudiar, tienes que prepararte. Exactamente. Mira, el consejo para la gente que quiere cantar, porque podría decirte un consejo para la gente que quiere lograr hacer algo que... Pues que es como si yo quisiera ser arquitecto, pues, o doctor, pues no se me da y tengo que aprender que hay cosas que se te dan, ¿no? Pero al menos para la gente que se quiere dedicar a la música, yo creo que algo muy importante es sacar algo nuevo, que es lo que decíamos ahorita, sacar algo único que te haga, que te distinga de los demás, no. Si vas a grabar un cover, grábalo, pero métele lo tuyo, o sea, que digan, este chavo, pues, mira, este chavo sacó esta canción que ya existe, pero le metió algo, es algo. Toque especial. Exactamente, es el consejo que mejor puedo dar. Más que moverte, más que todo, primero es el producto, lo que vas a sacar, cómo lo vas a sacar y el estilo que vas a dar. A ofrecer. O sea, exactamente. Perfecto. Oye, bueno, pues este es el momento más padre de este programa, porque tenemos aquí una dinámica que se llama las 5 directas. Ajá. ¿De qué se trata? Bueno, pues vámonos a las 5 directas y ahorita ya te explico de qué se trata. Ya estamos de regreso. Mira, ya te cachamos. Ya estamos de regreso. Mientras te voy a estar platicando de qué se tratan las 5 directas. Ajá. Tenemos aquí unas preguntas que las hicimos al azar. Entonces tú vas a sacar una por una. Vas a sacar 5 en total. Ok. Tienes que responder rápido y directo. Ok. Yo las tengo que... Obviamente las voy así como en voz alta. Sí. Yo te las leo. Tú las sacas, bueno, yo te las leo. A ver, ¿cuál es esa? Es que si no ni la lees. Ve el papelito. Dice... ¿te has enamorado o has tenido algo con una fan? No. ¿Nunca? No. Yo siempre tengo un respeto hacia las fans. O sea, digo, si se llega a dar después o algo, pues fue por algo del destino, no porque yo ande ahí de tirarrollo o así, ¿verdad? De yo a las fans son, les tengo respeto. Son. Exactamente. Yo les tengo respeto a mis fans. Bueno, a ver, viene la otra. Ay, ya la ando sacando yo. Dale. A ver, una verde. Yo pensaba que andabas ahí con todas las fans y aprovechándote del... Obviamente, pues a los fans les tengo mucho cariño, les tengo mucho agradecimiento y pues ya la oportunidad de... Pues, ¿cómo son las fans contigo? ¿Sí son de las que te abrazan y te... o son pues, respetuosas, así? No, pues es que hay de todo. Hay gente que me escribe por Facebook de hasta de lo que quieren o no hacer conmigo y hay gente que no me... Te andan pidiendo el pack. Sí. Hay de todo. Dice, ¿cuál es tu mayor defecto? Mi mayor defecto yo creo que es mi carácter. Mi carácter. ¿Eres enojón? Sí. Si eres enojón. O sea, soy enojón cuando algo me sale mal. O sea, yo creo que es mi carácter. Tengo que cambiar mucho mi carácter, mi forma de pensar. O sea, tranquilizarme. Eres temperamental. Sí, exactamente. Sí, y más que nada cuando es algo del proyecto que algo está saliendo mal, me enciendo de vuelta. Lo peor es que te enojas contigo mismo. Exactamente, pues, exactamente. ¿Con quién no tienes a quién reclamarle exactamente. Nada? Exactamente. A ver, la que sigue.
Aquí está. Dice... ¿qué es lo que más te gusta de una mujer? Lo que más me gusta de una mujer... En sus sí. sentimientos, obviamente. Sí, pues sentimientos, por decir, yo me fijo mucho en pues en la cara, en los ojos y todo, pero más que nada en cómo piensa ella. O sea, de sí, verdad. Sí. La verdad, sí. En cómo hombre, piensa. Vas a ganarte unas cuantas fans. Dice que cantas tu corrido. Mucha gente dice, Shaden Fernanda, qué guapo. Que comienzan las preguntas. Priscila Guadalupe, canta. Dice, cántame la de la maldita. Que cante, definitivamente excelente. Un saludo para la mamá de Brandon que nos estabas escribiendo, marcando. Cántame la de las águilas, no andan solas. Vanessa, que le mande saludos. Vanessa saludo, Guzmán. Saluditos para mi hermana. El mejor, Valeria, Sebastián, saludos. El que canta la de Doña Mi Corazón. Felicidades, María. Cántela de la Te Confieso. Saludos, Mario, desde McAllen. Un saludote, Mario Lazar, soy yo. A ver, venga. Ahí va. ¿Faltan cuántas? Dos. Dos. Un saludote para Luis Díaz, hasta McAllen. Saluditos. ¿Cuál es tu mayor vicio? ¿Mi mayor vicio? Pues me gusta mucho agarrar la jarra de vez en cuando, ¿va? Pero no lo veo así que lo necesite. Mi mayor vicio yo creo que es la música. ¿La música? Sí, la música. O sea, un vicio que no pudiera vivir sin ellos, yo creo que es la música. A ver, hablando de que te gusta agarrar la jarra. Si eres de los que agarran fiesta... Cuando hay, digo, mis eventos... La verdad, sé sincero. Pues, o sea, cuando hay fiesta, que ande libre, sí, sí. De amanecerla. Sí, la amanece. Sí, la amanece. ¿Qué te gusta tomar? Sí. Tequila, whisky. Whisky y cerveza. Sí, whisky y sí, cerveza, venga. Sí. Vamos con la siguiente. Y la última. Así es. Espero que sea la buena la que escribimos nosotros. Y esta es la que habíamos pedido. Menciona, y no puede decir no, pues todos me caen bien. Menciona un artista o banda o grupo que te caiga mal. ¿Y por qué? Tiene que haber alguien que te digas, híjole, nada más de escucharlo. No, pues... De cualquier género, me van de cualquier a meter género. En problemas. Cualquier género acá, vete a uno de los de antes, no sé. No, pues, por decir, para mí o sea, con todo respeto, no es que me caiga mal, pero me... Pero no te gusta, no te gusta. Pues por decir, Larry Hernández, que se ha subido a los escenarios hasta fumando marihuana uh-huh. y, o sea, se me hace una falta de respeto para el público y... Pero no es que me caiga mal, o sea, me vas no, a meter no en problemas. No, de pero sí. No pasa nada, hombre, no nos está viendo. Antes de que cantes, vamos ajá. a mandar los saludos. Dice, te amo, de Valeria. Nomás porque no tengo nada que hacer. Dice, ya, muy buena canción, Santos, de Luis Díaz. Mándale un saludo, por ajá. favor. Saludito, claro que sí. Que siempre estarías conmigo. Tú conmigo, tú me lo juraste. Están cantando, sí. ya ves. Sí. Que cantas hermoso, qué bárbaro, Adrián. Excelente canción, Priscila. Saludos, compa Micha, Sergio Tamés. Tamés. Dice, te confieso, ya te están pidiendo mucha de esa. Te confieso, sí. Dice, que te avientes un guapango. ¿Te gusta? ¿Qué otro género te gusta de música? Pues es que en los eventos yo me aviento así norteño, así de Cadete, Ramón Ayala y todo eso. Y también me aviento, pues, me voy a lo romántico, Alejandro Fernández. Es que le varío todo, la verdad. Oye, dicen que tu vicio es la carne asada. Ah, pues sí, Toto también. Martínez. Ah, sí, también, mi compadre Toto, le mando cántanos, un saludo. Cántanos algo, por favor. Claro que sí. Yo creo que nos vamos con el tema, el que estás ahorita de promoción. Sí, el promoción sí. La Dueña de Mi Corazón. Te ayudo si quieres. Claro que sí. Bueno, esto es La Dueña de Mi Corazón. Hay que invitarlos para que vean el video. Está en el canal de YouTube, en Remix Music. Y también en Spotify. En Spotify también ya lo pueden escuchar. ¿Tus redes sociales? En Facebook. En Facebook es Santo Dumán. Instagram es Santo Dumán Oficial. Y en Twitter es Santo Dumán. Ahí me pueden buscar. Bueno, para que lo chequen. Oigan, y si ustedes quieren contratar a Santos Guzmán, lo pueden hacer a través de los teléfonos que vamos a poner exactamente en este momento aquí abajito para que los contraten. Si quieren a todo el elenco de Remix Music, lo pueden hacer por medio de este teléfono. Vamos a todos lados, ¿verdad? Claro, palenques, 15 años, divorcios, velorios, fiestas, borracheras de todo tipo. Perfecto, nosotros nos despedimos y lo dejamos con música. Santos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y esperamos verte muy pronto. Nos dejamos con música. Él es Santos Guzmán. Te has convertido en mi vida, en mi mente y en mi inspiración. Yo no quería creer de esta manera, pero sucedió. Y ya no sé qué hacer. Tengo miedo que se llegue a enterar de cuánto la quiero. Yo me
me había prometido no volverme nunca a enamorar. Pero esos lindos ojitos que tiene no se diga más. Y tengo que aceptar, me tienes encantado. Espera, corazón, déjame decirte algo. Que me tienes vuelto un loco, corazón. Yo ya no sufro por amor, pues al fin ya lo he encontrado. El calor que siempre sentimos los dos desde cuando hacemos el amor es algo privilegiado. Tengo que aceptar, amor, que te has convertido en la dueña de mi corazón. Yo me había prometido no volverme nunca a enamorar. Pero esos lindos ojitos que tiene no se diga más. Y tengo que aceptar, me tienes encantado. Espera, corazón, déjame decirte algo. Que me tiene vuelto un loco, corazón. Yo ya no sufro por amor, pues al fin ya lo he encontrado. El calor que siempre sentimos los dos desde cuando hacemos el amor es algo privilegiado. Tengo que aceptar, amor, que te has convertido en la dueña de mi corazón. Que te has convertido en la dueña de mi corazón. Él es Santos Guzmán, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Santos. Gracias.